¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella, ¿quién la ve tan presumida? Oiga, montañero, lo que pasa es que tenemos unas vecinas, unas amigas que vinieron, nos invadieron la casa y están acá. Entonces, pues nosotros tenemos un amigo que es Gustavo, que está en el Parque de Santa Fe, un parque muy bonito donde tiene unos animalitos muy bellos. Y él me dijo, cuando usted necesite algo, que tenga algún animalito silvestre por ahí, me llama. Yo le mando a este caballero para que se las lleve. Entre más sepan que lo importante es que son las abejas, las personas las van a querer, las van a amar. Y es que son muy importantes para el medio ambiente. Entonces la gente confunde la abeja con la avispa. La avispa es más bonita, más regordete. La abeja la conocemos nosotros como la embajadora de los polinizadores. Porque sin la polinización nosotros no tendríamos comida, no tendríamos unos buenos frutos, no tendríamos buen aire. Cuando llega unos animales de estos a nuestra casa, es una bendición. Aunque ellas sean tan defensivas, pero siempre nos están mostrando que en nuestro hogar hay buena energía. Y eso que aquí vive mamá. Ay, eso. No solo yo, usted también a veces se enverraca. Pero yo creo que porque no ha alegado estos días, y no las abejitas ya se hubieran ido también. Porque no me han toreado estos hijos. Ah, venga, ¿y cómo la sacan, pues? Hay varias formas. Esta la vamos a recoger con una aspiradora que está ya programada para no lastimarlas, y así con el fin se llevan y se reubican en otro lado. Entonces no se maltratan ni nada. Vean donde tienen ya las abejitas. Vinieron aquí a la ventana y ya están haciendo el nidito, vea. Es que son un montón. Ya saben, pues, no las pueden matar. Cada municipio tiene unas líneas de atención donde usted puede llamar. Hey, mira que tengo acá un panal de abejas para que vengan y las cojan. Nosotros hasta grabamos video con ellas, pero vea, ya las van a llevar sanas y salvas. Vamos a ver, pues, cómo es el proceso, cómo las coge, hombre. Vamos a ver si nos pican o qué. Vamos, 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 vamos. Vamos. El nombre científico es Tetragonista angostula. La conocemos como angelitas. No hacen daño. Tienen aguijón, sí, pero lo tienen atrofiado. No pican. Son muy importantes para el medio ambiente. Son súper buenas para polinizar. Ya saben, pues, montañeros, a cuidar el medio ambiente, los animalitos, que sin ellas no se puede vivir.